Demoníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. ¿A quién le gusta Evangelion? La neta es que si recuerdo mis últimos años de prepa es sin duda con Evangelion. Es una de esas series de animación japonesa bastante extrañas que si le pides a un amigo que te las explique, cada uno tiene sus propias teorías. Alguna vez vi una entrevista con el director Hideaki Anno. ¿Qué? Y realmente decía, es que cada quien la va a ver y la va a disfrutar de diferente manera. Entonces, es bastante densa, es complicada de explicar, pero sin duda es una maravilla de animación. Y justamente Hideaki Anno fue director de la última película de Godzilla en Japón, que se llamó Shin Godzilla. Salió en Japón en el 2016 y varias marcas de juguetes en Japón conmemoraron esta unión del creador de Evangelion y director de la película de Godzilla. Una de ellas fue Tamashii Nations, que sacó esta gran figura de Godzilla. ¿Y el date si la abrimos? Figura de la línea de SH Monsters Arts, salió en el 2017 y fue una web exclusive en Japón. Díganme si el arte de la caja no es sublime. Dice ahí Godzilla vs Evangelion y podemos ver la silueta de Godzilla con los colores del EVA 01. Por atrás podemos ver ya la figura en sí, junto con su efecto y accesorios. Vamos a abrirla y wow, chéquense nada más. Y díganme si no este arte está increíble, la neta. Hace que esta figura se sienta todavía más premium. Lo primero que vemos en la caja es el instructivo, que no es nada que no hayamos visto antes, pero sí te explican un poquito de cómo se arma la base, el efecto y los dos tipos de mano que vienen incluidos. Ya quitando el instructivo podemos ver más de cerca en la ventana justamente todos los accesorios y la figura de Godzilla en sí. Vamos a quitar este plástico a sacar nuestra figura. ¡Chan, chan, chan! ¡Wow! La neta, qué chulada. Vamos a quitar este plástico de aquí. La verdad es que esta figura vista de cualquier ángulo es increíble, tiene unos detalles bastante bien logrados. Podemos ver la boca roja tal como la tiene el EVA 01, así como esos colores naranjas y verdes que contrastan increíble con el morado. Vista de este ángulo, esta figura mide aproximadamente unos 31 centímetros y unos 18 centímetros de altura. La movilidad que tiene la cola es increíble, lo puedes posar de muchas maneras, como pueden ver. Tiene joints en cada una de estas partes, por lo que puedes lograr poses increíbles. Los brazos también tienen muy buen rango de movimiento, igual que las piernas se pueden mover bastante, bastante bien. La cabeza se puede mover hacia arriba, hacia los lados y obviamente la boca abre. La cintura también tiene muy buen rango de movimiento. Estas son las dos manos con las que viene empacado de fábrica. Y este es el cambio de manos, que a mi punto de vista lo hace ver mucho más amenazador. Aparte de las manos, estos son los tres accesorios con los que viene nuestra figura. Y así es como se ve ya nuestro Godzilla con su efecto. La neta, díganme si no está épico. Si tú compraste el Monster Arts del Godzilla 1995, este es un repaint, pero díganme si no vale completamente la pena. Por atrás, el color fluorescente translúcido de estas espinas de la cola hacen que se vea la neta increíble y contraste.
Y sin duda es uno de los puntos más fuertes de esta figura. Yo creo que hay más fans de Godzilla que de Evangelion, pero sin duda esta figura no decepciona a ninguna de las dos franquicias. Sin duda es una figura que se va a ver increíble tanto en una colección de Evangelion como una de Godzilla. No tengo más que recomendarte ya si te gusta cualquiera de estas dos franquicias. Con el estreno de las últimas películas de Evangelion, estas piezas no hacen más que subir su precio, así que te recomiendo conseguirla lo antes posible. Platíquenme en los comentarios si les gusta Evangelion, si les gusta Godzilla, si les gustó este crossover que hicieron. No es el único producto de este crossover. Hay muchísimos más, así que les recomiendo investigarle en línea un poco. Hay otras figuras de acción, hay Sofubis, hay estatuas. Y sin duda todos esos productos se harán con el tiempo coleccionables con mucho valor. Nos vemos muy pronto en otro video más. Hasta luego.